bienvenidos de nuevo a 9 de Palabras. En esta ocasión os traigo el book haul de los libros que adquirí durante el mes de marzo y el mes de abril. Por culpa de la señorita Mayer Ayamonte, me enteré de que había ofertas en Book Center y bueno, en la página web había muchos libros a 5 euros 5,95. Entonces por 16 euros, una cosa así, me compré 4 libros. Los tres primeros libros que me compré fue la trilogía completa de Los Siete Reinos, creo que se llama, que está compuesta por Grayslin, Fuego y Bitterblue. Grayslin tiene esta edición tan bonita. Fuego también es así como de pasta dura y con sobrecubierta, muy bonita. Y luego por último Bitterblue, en pasta blanda, sin sobrecubierta ni nada. Y los tres libros componen pues una trilogía de fantasía que dicen que está muy bien. El cuarto en Discordia fue Puro, de Juliana Bagot, que me lleva llamando la atención desde que se publicó y entre unas cosas y otras pues al final nunca lo compraba ni nada, y cuando lo vi a 5 euros dije, bueno, esta es la mía. Así que nada, aquí está. Tengo muchas ganas de leerlo, así que a ver si me pongo pronto. Además, el tercero se publicará dentro de poco en español y bueno, pues a ver qué tal. Si me gusta, pues continuaré con la trilogía. El siguiente que compré fue Los Adivinos, de Lydia Bray. Es un libro que lleva bastante tiempo detrás de él. Es un señor libro gordito. Me encanta la portada porque es así, bueno, pues eso, como de los años 20. Y el lomo, bueno, no sé por qué este lomo me encanta. Creo que es mi lomo favorito de todos los libros que tengo. También compré La Abadía de Northanger, de Jane Austen, porque en abril iba a participar en la lectura conjunta que Little Red está organizando en su blog. Si no sabéis de qué os hablo, os dejaré aquí o abajo en la cajita de información un enlace a la información de dicha lectura conjunta. El caso es que por unas cosas y otras me perdí los dos primeros libros que se leyeron en febrero y en marzo. Entonces decidí apuntarme directamente en abril y el libro que tocaba era este, así que bueno, pues en marzo me lo compré. El fin de los sueños, de Gabriela Campel y José Antonio Cotrina, es un envío de la editorial Plataforma Neo. Está leído y reseñado en el blog. Me gustó, pero no era exactamente lo que esperaba y bueno, como que ha pasado un poco sin pena ni gloria. Y es una pena porque tenía muchas ganas de leerlo, pero bueno, cosas que pasan. Y el último libro de marzo es Nadie como tú, de J. Redmersky. Me apetecía muchísimo leer este libro. Llevaba esperándolo como desde febrero, una cosa así. Es una lectura bastante ligera, es un road trip de estos que están tan de moda. Y también tenéis la reseña ya en el blog por si queréis echarle un vistazo. Y los libros de abril son solo tres. El primero de ellos es El Juego Infinito, de James Dashner. Tenía muchas ganas de leer este libro porque todo el mundo hablaba mucho de James Dashner con El Corredor del Laberinto. Y bueno, la verdad es que es una lectura que no me ha defraudado. Tampoco sabía muy bien qué esperar porque no conocía al autor. Un bicho. De todas formas, os dejaré también la reseña en la cajita de información y ya os hablaré de él en el wrap-up del mes de abril, creo que es. Sí, de abril, claro. El siguiente libro que tengo para enseñaros de abril es Bajo el Cielo Eterno, de Verónica Rossi. En serio, me está poniendo muy nerviosa la pelusa o bicho que sea esto. Era la lectura que estaba programada para el primer mes de... Era la lectura programada para el primer mes del club de lectura conjunta Accio Books, no sé muy bien pronunciarlo, lo siento. Hablamos de él en un hangout, cuyo enlace os dejaré por aquí para que le podáis echar un vistazo. Y además tenéis la reseña ya en el blog, para que podáis ver detenidamente qué opino. Y Blackout es el último libro de abril, de Carlos Fajardo Calpe, de la editorial Círculo de Lectores. Es una lectura bastante interesante también, una distopía, de la cual os hablaré en vídeo dentro de poco. Ya os aviso que es un libro que no me ha disgustado en absoluto y pues eso, que ya os hablaré de él más detenida. Y estos son todos los libros que he recibido durante los meses de marzo y abril. Ya sabéis que cualquier cosa que queráis comentar acerca de los libros, si los habéis leído o no, si os han gustado o no, lo que sea, podéis hacerlo en las cajitas de comentarios que vais a encontrar aquí debajo, debajo de la cajita de información. Y nada, esto es todo por mi parte. Siento que vaya tan rápido, pero es que se está acabando la batería de la cámara y me estoy estresando. Y nos vemos dentro de muy poquito con un nuevo vídeo. ¡Chao!